Sí, mira, pues buenos días. Primeramente agradecerte. Como tú lo comentas, estamos cerrando el año con bastante obra pública en diferentes comunidades, aquí en la cabecera municipal, con esta pavimentación de la calle Ocampo, que era una necesidad ya desde varias administraciones, conjuntamente con la remodelación de la plaza. Hemos estado trabajando también en las comunidades con un recurso federal que nos están etiquetando. Por ahí vamos a iniciar una pavimentación en la comunidad del Ranchito, otra pavimentación en la comunidad de Caurio de Guadalupe, otra pavimentación en la comunidad de El Cuatro, y una obra de gran impacto y la mayor que vamos a hacer en esta administración, en este periodo, en este año, es el drenaje de Cerrito Soledad con una fosa séptica. Era una comunidad de las dos comunidades que no tenían drenaje y ahora pues contará con él. Iniciaremos a partir de la semana que entra, y por ahí también vamos a ser dos andadores, uno que es a la salida a la estación y otro de la estación hacia la comunidad de Los Espinos. Por ahí todavía estamos en espera de algunas otras obras de impacto, y ya iniciamos esta semana la perforación del pozo profundo de la comunidad de Copándaro y la segunda etapa del pozo profundo de la comunidad de Guandacuca, El Ranchito. Y pues con esto terminaríamos ya el año, también con la realización de 100 viviendas a partir ya del mes que entra, que vamos a iniciar en las comunidades y aquí en la cabecera municipal, 50 en la cabecera municipal y las otras repartidas en las comunidades.